Falleció en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Reina Catalina de la ciudad de Barranquilla Miguel Ángel Pastrana Salas de 36 años. Pastrana había sido baleado en el abdomen en medio de un atraco a un establecimiento comercial de su propiedad, ubicado en la calle 17 bis con 32 del barrio El Progreso, el pasado 23 de junio. Las cámaras de seguridad del local captaron el momento en el que el presunto delincuente ingresó al local, forcejeó con su víctima y le propinó el disparo. A través del video lograron la captura de Cristian Camilo Roldán Blanco, alias Chucky, de 19 años el pasado 3 de septiembre. Cristian Camilo Roldán Blanco en ese momento fue presentado ante un juez con funciones de control de garantías de Valledupar. El presunto delincuente aceptó los cargos imputados por hurto calificado agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, municiones y homicidio agravado en el grado de tentativa. Miguel Ángel Pastrana Salas falleció sobre las 10 de la noche del martes. Dejó tres hijos de nueve, tres años y 18 meses. Su cuerpo es esperado en la ciudad de Valledupar para darle cristiana sepultura.